El viernes 31 de marzo se realizó una nueva transmisión en vivo del programa El Equé con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión, la banda invitada fue La Cardone. Tenemos 4 discos, ahora terminamos el último, que está en el proceso de producción y eso. Y ahora nos invitan de vuelta y para nosotros no solo es un orgullo, sino porque somos del barrio, nos gusta este lugar. Yo pasaba por acá cuando este lugar era una fábrica abandonada, así que venir acá a hacer lo que hacemos me parece re groso para mí y siempre te lo voy a agradecer. Vamos a mezclar temas del disco nuevo, el tema del corte que tenés en el programa y algunos temas viejos. Pero más que nada queríamos marcar la diferencia con el otro que hicimos acústico de lo que somos nosotros en banda, lo que es la banda con una batería, guitarras distorsionadas. Nosotros siempre tratamos de darle mucha importancia a las voces porque cantamos los 4. Entonces tratamos de balancear eso, para que no se pierda una cosa ni que se note mucho la otra. Así que bueno, vamos a tratar de hacer eso. Es el primer Equé con el auditorio de este año, el 2017, y vamos a tener a La Cardone, que sería en realidad la segunda visita de La Cardone. La Cardone, al principio del programa, en realidad el primer auditorio que hicimos, La Cardone vino a hacer un acústico y estrenamos, digamos, el primer streaming desde el auditorio en el programa El Equé con la Sopa, que sale por Radio Universidad. Bueno, en este caso La Cardone va a hacer un show eléctrico, en su momento fue acústico, y bueno, estamos ansiosos por ver cómo sale.